Espuelas y caballos, a Juanito Ruiz Hernández le dedico mi guapango, no más porque es un buen gallo. ¿Cómo están, amigos Espuelas y Caballos? Pues bueno, ya vamos lo que es al 51 aniversario del ejido Lázaro Cárdenas, ahora sí que acá de Villa de Casas, y pues muy contentos. Ahora ahorita va a arrancar la cabalgata aquí de lo que es el ejido 5 de febrero, rumbo para allá. Son como unos aproximadamente unos 15 kilómetros y van a ser como unas 2 horas y cachito de cabalgata. Luego viene una rica comida de rancho y por ahí después un coleadero y un jaripé, unas montas así campiranas, ¿verdad? Para no pasar desapercibido este 51 aniversario de lo que es el ejido Lázaro Cárdenas de Villa de Casas, Tamaulipas. Pues aquí ya vamos para allá. Saludos a toda la gente que esté por estos rumbos y no pudo venir. Esperemos disfruten estas imágenes. A la gente de YouTube, suscríbanse al canal, píquenle la campanita para que siempre vean los videos. Y por ahí, bueno, pues vienen muchos videos todo este año, este 2021, hay mucha actividad. Y gracias a Dios, Dios los bendiga a ustedes por llevar espuelas y caballos, ahora sí, a estos destinos, a estos lugares bonitos de Tamaulipas, de San Luis Potosí, de Nuevo León. Y agradeciendo ahora sí por aquí también, ahora sí, a don Nicolás Cifuentes, al señor Rodolfo Cifuentes, que está en Florida, que por ahí ahora sí también, ahora sí viene siendo parte también de los causantes que andamos por acá. Y pues muy agradecido con ellos, Dios los bendiga mucho. Y un saludo a toda la gente de Llano de Azúa, de Palmillas, Tamaulipas, a todos los Cifuentes, y arre porque nos alcanzan. A mi compadrito, pero nunca había venido yo para acá, no me acuerdo que haya venido para acá. Toda la gente de Villa de Casas, Tamaulipas, por acá andamos. Acá andamos con el compadrito, siempre el conductor designado para acá, man. Ya estamos del mismo mando, compadre, ya no tomamos. Y no crea, aparte de los, yo estaba hablando con mi esposa y decía, aparte de los consejos que hablamos, a lo mejor también tiene que ver por ahí, de pensar bien las cosas. Buenos días, aquí está la iglesia. La iglesia. Ahorita vamos a preguntarle la moto, a ver si sabe dónde hace la cabalgata. Ah, acá, pues acá está. Ah, esta raza ya era, ya va llegando. Ah, ya me vine un poquito tarde, dije, no, me quedé, dicen a las 8, vamos a salir como a las 10, pero no. Ya está puntualidad acá, era en el lienzo. Ya hay raza que está llegando. No me que aquí me voy a bajar para irme caminando para allá. Aquí, aquí. Bueno, no te sé dónde sea. Pues acá estamos, celos. Ahí va llegando la raza. Me gusta ver gente que todavía trae camisas de las huastecas, mira, con aquel señor. De, ya buenos tiempos, esos anduvieron por ahí en las huastecas, en Laredo también, las cabalgatas de los tres estados. Y pues bueno, aquí estamos ya en el ejido 5 de febrero. ¿Ya listos, compadre? ¿De dónde mero, compadre? ¿De dónde mero son? ¿De dónde? Nuevo San Francisco. Ándele pues, aquí de casa, pues aquí la raza de Nuevo San Francisco acompañando. Ahora sí que esta cabalgata del 51 aniversario de ejido Lázaro Cárdenas de Villa de Casas, Tamaulipas. Compadre, ¿cómo andamos? ¿De dónde viene, oiga, usted? ¿Aquí de...? También, ándele pues, raza de Nuevo San Francisco. Ándele pues, muchos saludos. Ya están aquí arreglando sus cabalgaduras. Ya nomás. Mira nomás. ¿Está listo, compadre? Eso, mero. ¿De dónde, mero? López Mateo Lázaro Cárdenas. Ya está, listos aquí, acompañando, engalanando esta cabalgata del 51 aniversario de Lázaro Cárdenas. Ya listos ahí, todos echando sus cabalgaduras. Y bueno, ahí puesto acá está un mecánico, pues ya listos. Aquí alzándonos, señor. Qué bueno, qué bueno. 51 aniversario, ¿verdad? 51 aniversario del ejido Lázaro Cárdenas. Andili, ahorita estamos aquí en el ejido 5 de febrero, ¿verdad? 5 de febrero.
para dar inicio a las 10 de la mañana. Ándele pues, y ahorita nos vamos a ir directo para allá. Que vaya, platíqueme qué va a haber en el día. Llegamos y una rica comida. Una rica comida, después de la comida, un coleadero, un jaripeo. Ándele pues, para culminar las fiestas bonito. Así es, y pues la recomendación, vea, Susana, distancia y el cubrebocas. Ándele, que eso es muy importante, cuidarnos entre todos. Y no dejar de apercibido esos, bueno, que ya tenemos que vivir ya así. Esas recomendaciones. Pues está bueno, estamos a dar inicio a visitar ahorita la raza para saludar a todos por ahí, para toda la raza que nos está acompañando de varios ejidos, oiga. Claro que sí. Ándale pues, y arre por la casa. Que nos alcanzan. Mira, chavalón. Allá anda también. ¿Y de dónde, compadrito, ustedes? De Lázaro Cárdenas. De Lázaro Cárdenas, ándale. Tiene que haber a fuerza representantes de allá. Oiga, don Nico, y ahí usted, Lázaro Cárdenas, bueno, usted es de Llano de Azúa, ¿verdad? Originario, soy de Llano de Azúa. ¿Y en Lázaro Cárdenas? Pero ya soy ahí de Ejidatario Lázaro Cárdenas. Ejidatario, ándale pues. Eso es de... Tenemos ahí 30 años ahí. 30 años, sí. Aquí en... Yo pensé que había cuenta que cuando estaba así, yo dije, su esposa, yo pensé que era de ahí. Sí, no. De Lázaro. No, es... Yo soy originario del Llano de Azúa. Ajá. Pero aquí tengo... Radicando 30 años. Ándele pues. Ahí en el ejido Lázaro Cárdenas. Ah, ok. Ya soy casense. Ándele, sí, ¿verdad? Sí. Está bueno eso. La nueva generación. La nueva generación que no va a faltar y de toda la raza. ¡Sigue! ¡Échale otro! Mira. Está bien, es lo bonito que nos hemos encargado 5 años. Ya vamos a cumplir Espuelas y Caballos. Y lo importante de eso, que los niños, la familia, siempre sea partícipe de las cabalgatas. Y aquí no es la excepción, mire nomás. Yo le estoy tratando muy serio. El futuro charro. Eso. Futuro coleador ahí. Está bueno, vamos a ver allá. El otro chalón, ¿qué onda, compadrito? Este es el charro de la loma. Ese, oílo. Bueno, pues vamos a darle para allá a ver qué es lo que están comiendo por allá. Vamos a echar la vuelta por ahí. Y pues ya estamos aquí en el ejido 5 de febrero de Villa de Casa. La raza mal pasándose. Ay, pues, no puede faltar el menudazo en domingo. Ah, compadrito, de aire los agarré, ira echándole nomás. Ya, pues provechito, y ahí ya listando todo para iniciar la cabalgata para el 51 aniversario del ejido Lázaro Cárdenas de Villa de Casas. Por ahí la gente decía que soy partícipe de los organizadores de ese jaripeo. Próximamente ahí viene, pero aquí estamos en Villa de Casas, Tamaulipas. Aquí mal pasándose la raza, don Chavo, mire. ¿Cómo estamos? Buenos días. Arre porque nos alcanzan. Arre porque alcanzan. Y mire nomás, el menudazo en domingo. Ah, oh, ya le dieron un bajón, oiga. Ya. ¿Sabes que sí? Ya. Saludos, buenos días. Oiga, ¿cómo estamos? Buenos días. Felicidades, la vez pasada no pude ir a su cumple y por ahí me dijo el médico, más que pues andaba tareado. Y pues bueno, aquí andamos, compadrito. Pues aquí está, ya. Compadre. Échele. Acá está otro, ¿también tiene menudo esa? Sí, también. Ah, está bueno. Ah, bueno, mira. No, pues sí. Ahí está, todavía tiene algo, pero ya le dieron un bajón. Y sigue llegando, venga. Aprovecho, ¿cómo estamos? Bien, buenos días. ¿Cómo estás, compadrito? Buenos días. Mira nomás por allá. Uno de los extremos de las cabalgatas, por allá está. Era. El profe Urbina, ¿ya comió, profe? ¿Cómo estamos, compadrito? Saludos al médico Pavón, que no vino. Sí, verdad, no, le hablé, me iba a ir con él y no y vino. Y al compadre Mezquití. Ándile pues, que está. Saludos. Por no sé dónde. ¿Qué andan? Por allá esos rumbos. Por allá andan esos rumbos. ¿Mande? Qué milagro que te dejas ver. Sí, eso que no invitan ni a las fiestas y todo, y tengo que andarles hablando. Ándile, usted me enseñó a ser directo, ahora mejor ni hable. Soy más directo, gracias que me junto con ustedes y vamos a ver por acá. A las familias, que también es muy importante que las cabalgatas, 5 años ya casi de Espuelas y Caballos, y lo importante es esto, ver que también hay gente de a caballo, de familias. Saluditos, buenos días y provecho. Y pues ahora sí que estamos por acá. Sabes que ya también vi a don me habló antier, me dice, ¿cómo se llama? Don Jaime Loera, que por qué tengo olvidado los cabalgantes de San Fernando. Y les digo, los que se olvidan son ellos de mí, no yo de ustedes. Yo sigo para todos ustedes, nada más que se olvidan, ¿verdad? Como un persona que tengo aquí enfrente. ¿Para qué me...? Miren nomás, acá están los cabalgantes, la raza de caballos, los compadritos. Saludos, buenos días. ¿Están mal? Ah, pues mira, no puede faltar una cabalgata. A ver, compa, ¿qué es lo que traen ahí? Unas flautas. Para el mundo, a ver, ¿qué digo que son? Unas flautas. Flautas de arena. Ah, qué flautas de arena.
No sé quién hizo muy popular eso de las... El de las frases, son, mira, ¿y qué trae? Frijolitos. Con huevo, con chorizo, mira. De puerco nada más. Y chile, me imagino un chilito ahí para que amarre. Por si andan crudos, compadre, no, no. ¿Andan crudos? No, todo relax. Y bueno, no puede faltar las de arete. Sí, temblando. Está bueno, pues a disfrutar. Apenas va empezando el día. Y pues ahora sí, damas de a caballo. Acá, buenos días, buenos días. La cámara, todo tipo, como es de todos colores, todos sabores. Esto era así los caballos. Compadritos, ¿ya almorzaron? Ya. Ya, ándele pues. Chavalones, entrele porque al rato. Está bueno, Humberto. Vale, saludos. Sí, no, mira, eso es lo chido. Que empieza a llegar gente de otras partes, de aquí Ejidos. Ahorita decían López Mateos, decían de varias partes que vienen, varios ejidos aquí de lo que es la comunidad de Villa de Casas, Tamaulipas. Y pues muy contento de andar por acá, era. ¿Eh? Ya nomás. ¿De dónde vienen, compadre? ¿De dónde son? De aquí mero. Andan representando al ejido 5 de febrero. Y pues fue a raza, eran chavalones. Mi compadre tomando café en la mañana, mira nomás. Como que andan poquillos crudillos, ¿o no? Eso es lo bueno, andar divirtiéndose, disfrutar. ¿Y cómo, venga? Ya listando todo, aquí, ¿verdad? Eso es lo bonito de las cabalgatas, encontrar buenos amigos y pues mira aquí, anda a pie, oiga. Mira el caballón. A la orden. Ándele pues, bonito el caballo y pues bueno, Dios los bendiga y a echarle ganas. Ándele pues. Vamos para acá, mira nomás. A ver qué me vamos para allá. No, pues por todas partes hay raza que hay ando a caballo. Acá de este lado. Ay, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. ¿Está completo? Buenos días. Mira nomás. Pues aquí vamos a arrancar de este ejido. 5 de febrero. De lo que es aquí. Ahora sí que Villa de Casas, Tamaulipas. Esta semana estuvo muy productiva. Viajamos por muchos lugares. Seis eventos tuvimos de 7 días. Ando cansado, no, ya dormí a gusto en la casa, es lo que me faltaba, yo creo dormir en la casa. Y pues ya estamos acá. Compadre, buenos días. ¿Ya listando todo, compadre? Ande, tomando café también en la mañana. ¿Sí, verdad? Eso. ¿Sí, verdad? Ándale pues, seguro que sí. Y acá más caballos, ven nomás. ¿Eh? Y aquí le vamos dando, como les digo. Siempre 100% todo familiar. Buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, compadres. Sí, nada más, ya listaron todos, la raza, las cabalgaduras, todas. Compadre, echándole menudazo, ¿eh? Antes de arrancar. Esto es todo, pues aquí estamos. Y bueno, muy contento de estar por acá, lo que es. Ya ahorita vamos a arrancar aquí lo que es para la cabalgata aquí de Ejido 5 de febrero de Villa de Casas, Tamaulipas. Y muy contento de la invitación nuevamente por ahí, agradeciendo a don Nicolás Cifuentes, a su hermano Rodolfo Cifuentes, que está en Florida, que también es partícipe de que pues andemos por acá grabando. Y pues bueno, muy contento, mucha gente de varios ejidos que vienen también de Victoria, ahora sí que se va a nutrir esta cabalgata muy bonito. Y pues ya como vieron el recorrido, pues todos almorzando, comiendo, como mi compadre que va por allá, era, va con una niña ahí, ahora sí que paseándole en el caballo. Y eso es lo bonito, porque son eventos 100% familiares. Pues Dios los bendiga mucho, compartan los videos y arre por los cansos. Esta historia merece unas letras, pues su vida es de gran trayectoria. No detiene su paso y camina, ni los años borran su sonrisa. Siempre ha de encontrar solución si sale algún problema. Este Ocampo allá por Tamaulipas, mil recuerdos en Santa María. Aunque es fuerte el llanto, la doblega. ¿Y de dónde mero, compadrito? De Meritito, Santa Clara. Eso pues, aquí acompañando en el 51 aniversario del ejido Lázaro Cárdenas de Villa de Casas, Tamaulipas.
Ahí estamos. Que nos alcanza. Eso ya dijo. Sigue llegando raza, se va a poner buena y nutrida esta bonita cabalgata. ¿De dónde, compadre? ¿De qué ejido vienen? De Yera, mira, sí es cierto, la raza, así que anda acá la raza de Yera, mira, saludos. Eso es lo bonito, hermanos de a caballo que vienen de muchas partes. Ahora sí que, pues eso es lo bonito, venir de muchas partes, estar conviviendo aquí, puros hermanos de a caballo. ¿Cuántos caballos hay por acá? Mira. Una raza de caballo sigue llegando, mira. Ahí viene la raza, mira nomás. Más caballos por este lado, grabándolos a todos. Mientras se están columpiando acá, en la de esta, el columpio. ¿De dónde mero, compadre? ¿De dónde vienen ustedes? De Villa de Casas, mera Villa de Casas, la mera cabecera. Ándile pues. Y aquí también, hermanos de a caballo, allá vienen más raza, era el chavalón también, es lo que le digo, 100% familiares, ¿eh? Pues no podía faltar, compadrito. ¿Cómo crees? Se dejó venir. Claro que sí, hermano. Dile a nuestro gran amigo también de a caballo toda la vida. Claro. Miguel Zurita, y pues oiga. Ahora sí que no podía faltar en esta cabalgata acompañando a los amigos de a caballo. Claro que nunca puedo faltar, y menos a mi pueblo. Eso. Festejando el ejido de mi pueblo. Ah, sí, las cierto. Las comunidades usted. De nuestro pueblo y nuestras tradiciones, hay que continuarlas, hay que seguir con esto. Ándale pues, digo, ¿no? Acá ha cambiado algunas casas de que pues que la sana distancia y todo, pero así nos vamos a ir cuidando todos con todos, claro, pero las cabalgatas a lo mejor, siguen. Claro, las cabalgatas siguen, claro que sí. Vamos a darle adelante todo lo que sigue, y enhorabuena a todos los compañeros y a los amigos, y también les hacemos la recomendación, ¿verdad? De momento no lo traigo, pero hay que usar el cubrebocas y la distancia sobre todo. Ahorita porque se acaba de echar el menudo, claro, ya lo vi, de pronto no lo trae ahorita, claro, pero sí, va a ser ahorita necesario todos traerlo para cuidarnos entre sí traemos, todos y claro que sí lo traemos. Disfrutar como siempre la cabalgata. Como siempre, que sale. Ánimo. Momento, saludos, cierre, vuelvo a alcanzar. Ánimo, vuelvo a alcanzar, le va. Compadrito, pues bueno, aquí disfrutando la cabalgata, compadre. Que no mueran las tradiciones. Y ahora sí, pues aquí acompañando los compadritos. José Luis Crespo y Fernando Crespo de Meritito Rancho Nuevo, Casas Tamaulipas. Ándele, pues, compadrito también. Acá viene, compadre, bien montado. Y pues Dios los bendiga mucho y arre, pues alcanzan. Arre, pues alcanzan. Échale, frente. Échale, compadre. Ya listándose, poniéndose polainas y todo por allá. Lázaro Cárdenas, de aquí de Villa de Casas, Tamaulipas. Un recorrido aproximadamente de unas hora y media, dos horas. Vamos, arrancamos. Morito, la garganta sigue llegando, como ven, gente aquí, ahora sí que hermanos cabalgantes, no gente, hermanos de a caballo, hermanos cabalgantes.
que ya a punto de arrancar este, lo que es el 51 aniversario de Lázaro Cárdenas de Villa de Casas, Tamaulipas. Muy contentos por estar acá, cerramos la semana, visitamos como 6 municipios, lo que fue en esta semana, de 7 días trabajamos 6, gracias a Dios, y pues bueno, nos toca mucha chamba, espero disfruten los videos de San Luis Potosí, por acá de Tamaulipas, y pues bueno, muy contento de andar grabando esta cabalgata, cerrando esta semana, y saludando Rodolfo Cifuentes, hasta por esta Florida, gracias por ser parte de los, ahora sí que los padrinos de este video también aquí, y pues mandamos muchos saludos a Rancho Dos Marías, ahora sí que muy contento también, mandamos saludos para todos por allá, y ahorita va a arrancar la cabalgata, espero que se venga el sonido porque no quiero caminar mucho, ya ando muy cansado. Y ahí viene, sigue llegando raza, como les digo. Miren nomás, esas son las que me gusta grabar. Saludos, oiga, ¿qué es suyo? ¿Qué es suyo? Es mi hijo. Su hijo, miren nomás, qué bueno, eso es lo bonito. Grabamos 5 años casi ya de Escuelas y Caballos y es lo que siempre decimos. No nada más son borracheras, también son disfrutar a la familia, estar con la familia. Y y ahora sí que, pues ahora sí son los nuevos jinetes. Bueno, no son los nuevos, ya son los jinetes de las jóvenes de lo que es en la actualidad. Dios los bendiga mucho, ¿dónde menos son? Ciudad Victoria, completo. Ya estamos. Ande los gavilanes, lo que estaba viendo, apenas de grabar. Saludos a los gavilanes y ya vamos arrancando y arre porque se alcanzan, compadre. Ya no pueden faltar los machos. La cheve. Mira acá. Bienvenidos. Y arrancamos. Aquí arrancando esta cabalgata desde el ejido 5 de febrero. Arrancamos esta bonita cabalgata al 51 aniversario de Lázaro Cárdenas de Villa de Casas, Tamaulipas. Muy contentos, mira lo más alto, harto de cabalgantes, puro hermano de a caballo. Muy contento de andar por acá. Y pues vienen de muchos municipios, hasta de lo que es de Palmillas también, lo que es de Victoria, de Villa de Casas. Mira nomás qué buena cabalgata. Siempre te ha distinguido esta bonita, ahora sí que este bonito municipio por sus cabalgatas. No dejando atrás a muchos, pero también aquí se pone bonito, en esta parte acá de Tamaulipas. Bonito, bonito esta cabalgata. Mira nomás, hasta por allá, 2 cuadras, 3 cuadras. No, hombre, va a ser como unas 5 cuadras de ahora sí de cabalgantes. Puro hermano de a caballo, contento de andar por acá. Y pues esperemos disfruten estas tomas por Escuelas y Caballos. Hermoso sonrío, esa oscura palma, palma de mía, que linda eres.
si la palma se vence con calma, sus hojas se dicen de una cara, hermoso sombrío, el sauce y la paloma, alma de mi alma, qué linda eres tú. Con sombrero y bien portado, entre espuelas y caballos, a Juanito Ruiz Hernández le dedico mi guapango. No más porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto. Y trabajador, sus raíces no lo apenan, y rancho con mucho honor. Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión. En los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan con la música ranchera, presentándose en las plazas. En la feria de San Marcos, su estado representaba. Y arre porque nos alcanzan entre espuelas y caballos, que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos. Un saludo para mi compadre Juanito Ruiz y puro Capitanes DC. En este 51 aniversario de Lázaro Cárdenas, puro Tamaulipas, Dios lo bendiga mucho. Y arre porque se alcanza. Mira nomás por allá, chochas, unas chochas por allá, mira nomás. We'll be right back.
cambiar la letra. ¿Quién soy? ¿Cómo es? Pensarlo a Júpiter. Yo soy el muchacho alegre. Del cielo favorecido. Pero qué bonito se siente cuando agarran la parranda con amigos y la banda, sin contar en las buenas rolas pa' bailar. Así como lo hacen en mi rancho, bien que saben disfrutar. Dicen que la vida es corta, que algún día se va a acabar. Pues mientras esto suceda tenemos que celebrar. Tomemos todo cerveza y no llegue la tristeza. También aviéntese un pase pa' seguir la borrachera. De por si la huella es loca, bien que me hace batallar. Le pongo yo la carreta y no la quiere cargar. También se pone esos moños y me empieza a renegar. Rebuzna, rebuzna por aquí, rebuzna, rebuzna por allá. Rebuzna la burra de mi compadre, que bien me hace batallar. Rebuzna, rebuzna, rebuzna aquí, rebuzna, rebuzna, rebuzna allá. Rebuzna la burra de mi compadre, que bien me hace batallar. Y vamos llegando, era toda la cabalgata. Seguimos, primer. Hoy nomás, cuántos hermanos de caballo. Mira nomás, ahí sigue la cabalgata. Vámonos. Ahí estamos. Sigue, sigue, sigue. Saludos, saludos. Saludos, saludos. Ah, viene, sigue llegando la raza de a caballo por aquí, ahora sí que muy contentos de estar por acá. Mira nomás. Aquí el aguadero. Es la raza ya. Ah, cuánta chiva hay aquí, oye. Mira, pura chivas. Cuero de chivo ahí. Para curtirlo, míralo. Para una cuera tamaulipeca. Ya llegaron los de Palmilla, ya llegaron, allá está también la raza, era. ¡Compadre! Allá está también la raza, era. Ahí viene la raza, sigue llegando, y aquí estamos en un poblado, en un equipo, no sé cómo se llama, pero aquí estamos, grabando para Espuelas y Caballos. ¡Qué bolera de Palmillas! Allá la raza de Palmillas. Cabalgantes, amigos todos de los ejidos, el Ajeón Galvea, López Mateo, los Algodones, el Amparo, Ávila Camacho, el Ranchito, cabecera de municipal de Villa Casas, amigos de Llera, amigos de la Cuadra Victoria, la gente de Balboa, que dijo el primero. Ejido de Nuevo, ejido de San Vicente, amigos de la Sierra, amigos de Palmillas, amigos de Llano y Azuá, bienvenidos a todos ustedes para celebrar el 51 aniversario del ejido más cercano del municipio de Villa Casas. Todas y gracias
fue la invitación que me hicieron aquí los amigos, sobre todo aquí el amigo Nico. Yo no sé, por eso que me dijeron que era por ahí la máxima autoridad de Lázaro Cárdenas, comisariado Hidalgo. Hasta chingón. Por eso lo pasamos del llano para acá, para que viniera a ser gente. Mira nomás qué bonito. Qué bonito fue toda esta gente. Y así me voy a encargar a los amigos de caballo que se corrompen. Charro por ahí donde se va a practicar lo que es el coleadero y el jaripeo en este gran aniversario de estos grandes amigos de aquí de Lázaro Cárdenas, de aquí de Meritito, Villa de Casas, Tamaulipas. Grandes amigos galopando sus cuacos, el amigo del negro, por acá viene el viejo. Bienvenido viejo, aquí su amigo el mayoral de la Villa Palmillas, Tamaulipas, con todos ustedes. Ay, ay, ay. Yo sabía que trabas ahí, viejo. ¿Cómo no, aquí? ¿Cuándo empezar, chava? Vaya. A paso más lento llegó esta serenata. Una vez fueron a las cabalgatas que inició por allá Américo, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Primera cabalgata, según recuerdo, iban 12,000 caballos con jinete. Nomás imagínense. Es que vienen por aquí con todo respeto. ¡Qué bueno! ¿Todos son mentiras o no? ¿Verdad que no? Claro que sí. Y esas tradiciones, siempre recuerdo que Coahuila sacaba alrededor de 3,000 caballos. Nuevo León sacaba otros 3,500. Tamaulipas siempre se figuró de las 6-7 cabalgatas que hubo. Siempre presentaba de 5,000 a 6,000 gente de a caballo en esas regiones. A través del Río Bravo, nada más. Muchos pelados ya se los querían ir por ahí, los puentes internacionales de Colombia, la chingada, pero nomás cuando oyeron a cantar a Alicia Villarreal, todos se devolvieron los desgraciados. De sur a norte es la calle de Mitula, Tamaulipas. De sur a norte es la calle de Mitula, Tamaulipas. El alerdo de tejado, pensando si fuera ahorita, de todos los que murieron, las fechas son. Puro palmilla, verá nomás, Villano Azúa. Ahí saludos a don Carmelo, a don Nico, que por aquí ahora sí nos hizo la invitación, a don Rodolfo Cifuentes, está por allá en Florida, toda la familia Cifuentes, saluditos. Y aquí vamos, dándole. Háganse, claro que sí. Vanse echándose su tecate, su aguilita negra. Primero fue nublada, ahora esa soleada, pero bueno, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Vamos, 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 vamos. Soy el amigo del lado, caballo a la santo estado, primero muerto que cansado. Y dicen que para tener un buen caballo, los buenos conocedores, el buen caballo debe tener pecho de mujer casada, cintura de señorita y enanca de mujer viuda. Que tengo pasó solo y lo que pasó solo y no sé paro al otro.
cabalgata, mira nomás cuántos cabalgantes por allá. Cabalgata 51 aniversario de Lázaro Cárdenas, seguido Lázaro Cárdenas de Villa de Casas, Tamaulipas. Mira nomás cuánta gente viene por allá. Cuántos hermanos de a caballo. Por este lado, mira, qué chulada. Qué paisaje bonito. Saludos a don Rodolfo Cifuentes, hasta allá, hasta Florida. También padrino de este video de Escuelas de Caballos. Saludos hasta por allá, hasta Florida. Oriundo de Llano de Azúa. Más se suma. Y mi compadre no pudo faltar, también aquí viene. Echándole rollo, ¿verdad, compadre? Claro que sí, por ahí, Juan Rogelio, amigo. Estoy grabando. Por aquí en el trayecto, el camino hacia el ejido Lázaro Cárdenas, por aquí sacando sus fotos por acá, donde los agricultores tienen por aquí sus monas de rastrojo con maíz, sobre todo, y la ganadería tradicional aquí en nuestro estado de Tamaulipas y en esta región, lo que es Villa de Casas y sus ejidos y sus hombres bonitos. Bueno, dice uno, va, se ven bonitos cuando andan a caballo, pero cuando andan a pie, dan lástima. No es cierto, no se crean. Bueno, así dicen las mujeres. Eres mi rey, eres todo, caballo. Pero quieres más al caballo que al pelo. No, al caballo, las mujeres el caballo lo odian. ¿Saben por qué? Porque las, bueno, yo digo sobre la mía, porque dice que yo quiero más al caballo que a ella. Hoy no más. No más. No, no, pero la atención se les da. Caballo. Y es el orgullo del mexicano tener en su casa un buen caballo y una buena mujer que lo atienda, que lo quiera, y tanto el pelado igualmente. Por ello dicen por ahí que dicen que el hombre de a caballo debe tener dos cosas muy buenas en la casa: una buena mujer y una buena mula. La mula que no sea tan vieja y la vieja que no sea tan mula. Bueno. ¡Bombas! Son las cosas del viejo de a caballo. Así es, hoy nomás. Pura plática campirana bonita de acá, lo que es de la región de Tamaulipas. Y puro llano de Azúa, ¿no, oiga? Puro llano de Azúa, puro. Miren nomás aquí cómo se ve el ganado. Ahí está la ganadería por ahí de la raza Charol y Master de las regiones tamaulipecas, zona sur por acá del lado del señor Victoria, rumbo al este, por acá de Villa Casas, regiones de Villa Casas, Soto la Marina, Aldama, grandes a viejos, ganaderos, agricultores, caballerangos. Todo se conjuga en este ambiente tradicional, como son las cabalgatas. Las cabalgatas, ya se los dije hace un rato, ese gobierno hizo que los hombres de a caballo resucitaran, porque estábamos muertos, teníamos un caballo y no sabíamos en qué utilizarlo. En aquel entonces, pues se usaba en el arado, en el trabajo, todo, pero no, ahora se utilizan las cabalgatas, en las coleaderas y todo eso. Y sobre todo, qué bonitos romances en aquel entonces, ¿sí? Todos esos músicos en aquel entonces de guitarra y violín. Y le montás a tu caballo. Le montás a tu caballo y le ibas a dar serenata a tu chata. ¡Ay, ay, ay! Que después salía el viejo, el padre de la vieja, pero salía detrás con una escopetota 12 o 16 detrás de ti, pero patas caballo, ¿para qué las quieres? ¡Vámonos! ¡Qué bonitas historias, mamá! ¡Dale! Después, amigo del Caballito Negro, el rato de venir a cabalgar y acompañar aquí a los amigos de Lázaro Cárdenas. Se abrazó, se salió el baño y ni siquiera agua, se vino enjabonado. Vamos a cruzar la calle. Con todo respeto.
las hagan diferentes, así matan los cobardes y dicen que son valientes. Ya vamos arribando casi lo que es al ejido Lázaro Cárdenas de Villa de Casas, Tamaulipas, en su 51 aniversario. Ahí vienen los caballos. Hay un coche de... Ya no suba, se dejó venir, oiga. Desde ya no suba, se dejó venir. Ayer una colgadera. Lázaro Cárdenas, y como nos dejamos venir hoy con los amigos, ahí traemos amigos de a caballo, claro que sí, venimos a, pues a echarles la mano aquí en la cuestión de narrar lo que es la cabalgata, el coleadero y el jaripeo. Y pues, ¡viva Lázaro Cárdenas! ¡Y a todos los amigos de a caballo! Y sobre todo a mi amigo Juan Rogelio, que hace posible estos enlaces de fotografía y de videos a todo el mundo que le gusta la fiesta campirana, la fiesta de caballo. Pues, todo este contingente que nos acompaña esta bonita mañana o mediodía, medio soleado, medio nublado, medio de invierno, pero así son los meses de febrero y marzo. Aquí estamos, esperándolos. ¿Por qué? Porque estamos a punto de llegar al ejido, al punto de reunión, al punto de celebración. Recuerden que es el 51 aniversario del ejido Lázaro Cárdenas, aquí del municipio de Villa de Casas, tierra de futuro, tierra de progreso. Claro que sí, compadre. Júntese para acá, hermano. Júntese para acá, hermano. Claro que sí. Los que están ahí enfrente, véngase para acá, amigo. Porque San Antonio Grande, de Rancho Nuevo, de... No se quede, porque se queda sin tragar el que vende mero atrás. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡arre porque nos alcanzan!